No hay con eso, ¿no?2022. Ya nosotros aquí instalados desde este escenario deportivo, donde ya estamos aguardando lo que va a ser justamente el partido que marca la fecha 3, donde también, aparte de lo que va a ser este partido entre santarroceños y antequereños, vamos a estar muy atentos a lo que va a suceder en el día de la fecha en el estadio, en el gimnasio municipal de Santaní, donde Santaní en el día de la fecha recibe a la selección sanpedrana. Un Santa Rosa con varias bajas, al igual que el seleccionado antequereño. Prácticamente van a poner un equipo mixto en el día de la fecha, santarroceños y antequereños. Santa Rosa, que viene de dos derrotas consecutivas en esta etapa clasificatoria. Recordemos el debut ante San Pedro, donde habíamos caído por goleada en la capital departamental el viernes pasado. Fuimos y caímos aquí en casa por 6-4 ante el seleccionado de Santaní. Antequera debutó con el pie derecho en este clasificatorio y la primera fecha venció en condición de visitante a las selecciones de Santaní, y posteriormente el viernes pasado cayó en condiciones de local ante las selecciones de San Pedro. Así llegan los equipos parcialmente en esta etapa clasificatoria. Los árbitros van ingresando en el terreno de juego. Un dato no menor que tenemos que destacar ante el inicio de esta cobertura deportiva en esta noche, de que el partido estaba programado 20:30 a 20:45. Hemos pasado ya el horario estimado del inicio del partido. Cabe mencionar que hubo un pequeño desperfecto con el suministro de energía eléctrica aquí a inmediaciones del centro recreativo, que ocasionó justamente que una parte de la fase de la energía eléctrica que le da justamente la lumínica
al escenario de juego, una parte se fue, se apagó justamente y una parte nada más se estaba prendiendo y no había una lumínica suficiente para que podamos o que se pueda justamente disputar este compromiso. Es por eso que se está retrasando un poquitito, pero ya ahora en este momento ya retornó y ya están los equipos dentro del terreno de juego. Señoras y señores, saludo a toda la gente de Antequera, a la gente de Santa Rosa, a la Guaraní, al mundo entero donde estamos llegando a través de la señal de Antequera Digital, de Radio Antequera FM, Noticias y Límites Santa Rosa. Luis Montórfano, ¿cómo te va? Bienvenido a esta cobertura. Buenas noches, Frey, buenas noches para toda la gente que nos sigue aquí en Santa Rosa, también toda la gente de Antequera. Hoy estamos en este partido crucial para la selección santarroseña, que todavía tiene chances de clasificación intactas, por supuesto, y bueno, también dependiendo y mirando de reojo lo que pasa en la localidad de Santaní, donde Santaní debe ganar hoy el compromiso y después nosotros ganar hoy este partido y posteriormente hacerlo nuestro contra San Pedro en la próxima fecha. Antequera que viene sin cuatro jugadores, me comentaron, tiene cuatro bajas, y Santa Rosa que estoy viendo ya sin Ojeda, sin Enzo Villalba y también sin Morilla en este compromiso, Freddy. Señores, esto va a comenzar. Son dos tiempos de 30 minutos. Va a mover la selección de Antequera, va a mover el seleccionado que lleva la indumentaria aurinegra, remera de colores amarillo, pantaloncitos de colores negros con franjas amarillas y por supuesto a eso agregarle la media de colores negra. La selección santarroseña con la indumentaria de siempre, la naranja, con los pantaloncitos blancos, cuando aquí, señoras y señores, está en marcha el compromiso, el árbitro y el pitazo inicial. Comenzó el salonismo en marcha, fecha 3 de este grupo número 6 clasificatorio para el Nacional de Caguas sub-20-22. Ya están jugando Santa Rosa y Antequera, y usted lo vive a través de Noticias y Límites Santa Rosa, Antequera Digital y Radio Antequera FM. Estos tres medios llevando la cobertura deportiva en esta noche aquí desde Santa Rosa del Aguara. Señores, la selección santarroseña lucha para ir confirmando el quinteto de Santa Rosa del Aguara. Sí, Freddy, lo vemos en portería a Franco Fernández con la 11, Hilario Villalba, el Lalo Villalba. Andrei Kessler con la camiseta 13, 10 para Daniel González. Y camiseta número 4 para Moisés Quintana. La primera jugada ya a los 10 segundos, César Acosta salió mal, el camiseta que jugó con casaca 3 de la selección de Antequera, recuperó Quintana, fue y ya perdonó la primera llegada que tuvo Santa Rosa en la Guaraní. Lastimosamente no se le dio al jugador Moisés Quintana ya a los 10 segundos del primer tiempo, Freddy. Aquí, señores, avanza Santa Rosa y falta, infracciones del hombre antequereño, Antequera, que está dentro del terreno de juego con este listado de jugadores. Tiene el seleccionado de Antequera, vamos a confirmar de hecho el quinteto. En portería está el portero Robert Cristaldo, sí señor, casaca 1 para él. Con la número 15 está el jugador Aldo Olmedo. Aldo Olmedo, cuando hay gol. ¡Gol! ¡Gol de Santa Rosa! Aparece el primer tanto en esta noche de un tiro libre. La jugada trabajada y la definición para decretar el primer tanto en esta noche. Señoras y señores, primera jugada concreta de gol. Y al fondo de la red se adelanta Santa Rosa. La naranja mecánica pasa al frente del tanteador. Santa Rosa 1, Antequera 0. El momento del gol, Lucho. A los 3 minutos de este primer tiempo, gol de Santa Rosa, triangulación perfecta de Daniel González por la punta izquierda, el pase por la zona derecha para Miguelito González, el pase para Lalo y ya la de vuelta hacia el sector izquierdo que remató y nada pudo hacer el portero, totalmente decidido Roberto Cristaldo, remate potente de Lalo Villalba, primer tanto para Santa Rosa, abriendo el marcador a los 3 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar Santa Rosa 1-0 a Antequera, Freddy. Sí, señores, vamos confirmando el quinteto de Antequera que está con el portero Roberto Cristaldo en portería, que saca número 1 para él. Con la número 15 está jugando Aldo Olmedo.
con la número 13, el jugador Harold Eisenhut. Con la casaca número 8 está el jugador Edilson Monjes. Y con la casaca número 7, si no me equivoco, vamos a confirmar, el otro jugador de Antequera que es el capitán. En este caso hablamos del número 3, sí señor, casaca 3, César Acosta. Es el capitán del seleccionado antequereño. Ahí señores, los datos, las configuraciones de Antequera aquí. Gana Santa Rosa por 1-0 y agradecemos nosotros a estas casas comerciales que están con nosotros en esta noche, en esta cobertura deportiva. Gracias a Marcelo Comercial, que te ofrece todo en cuanto a artículos, en cuanto a despensa, materiales para las construcciones y mucho más en el barrio Santo Domingo, en Antequera. Ahí te espera Marcelo Comercial, que se asocia a esta cobertura deportiva. Paco y Ledesma, la gobernación de San Pedro, sí señor, para el próximo 18 de diciembre, todos votamos por la concertación, todos, con Paco Baile Desma, la gobernación de San Pedro. Cuando aquí remata Roberto Cristal, lo va sacando por ahí la defensa santarroseña, corresponderá manual para el seleccionado de Antequera, pelota para el seleccionado visitante, Lucho. Y un cambio que se dio bastante rápido fue la de André Kessler, que salió lesionado, pero ya veo que de vuelta se está recuperando para el ingreso de Miguel González. Saludos a Jorge Silveira, que dice, vamos Antequera. También saludo al amigo Diego González, dice, desde la ciudad de Tandil, Argentina, está observando este compromiso. Saludo a la gente de Antequera, saludo a la gente de Santa Rosa de la Guaraí, que nos sigue, por supuesto, aquí, recordando que es la tercera presentación de Santa Rosa hoy, Freddy. Avanza por aquí Antequera, va teniendo la pelota. El jugador Monjes busca compañía, quiere apoyarse en Eisenhut, profundiza para Costa, no va a llegar el capitán, el balón está por raya de costado y va a corresponder manual y salida para el seleccionado local. Lo va a cumplir por aquí el número 2, que es el jugador. Hablamos de Martínez, juega para Franco Fernández, levanta el pelotazo del portero de Santa Rosa, el balón muy fuerte enviado que termina por en línea final y va a responder el portero de Antequera, Cristaldo. Sale Cristaldo, quería Eisenhut. Perdió el equilibrio, se va el balón por raya final. Señores, vamos a marcar el tiempo de juego y el marcador en una presentación de 5 minutos de este primer tiempo. Y el marcador 1 para Santa Rosa, gol de Hilario Lalo Villalba, 0 para Antequera, 5 minutos del primer tiempo, Fey. Y señor, Lalo Villalba fue el actor, el primer tanto en esta noche que le está dando la ventaja el seleccionado de Santa Rosa. Lateral para Santa Rosa, se juega con el jugador, es con Quintana. Villalba que va teniendo el balón. Quintana, a ver qué hace este. Va descargando para Villalba. Villalba profundiza el pase. La pelota va para que la tenga Villalba. No tiene colección y rechaza el balón por un costado. Va a corresponder manual para el seleccionado de Antequera. Lo cumple el capitán Martínez. La pelota al punto penal y va sacando por ahí la defensa de Santa Rosa. Cuidado con el contragolpe. Va Quintana. Acelera Quintana. Va Quintana. Intenta el disparo. Al piso con los justos Monjes para bloquear el balón por un costado y corresponde manual para Santa Rosa, Lucho. Intentó Quintana, llegó la fuerte marca de Gilson Monjes, que quitó hacia un costado y es lateral para Santa Rosa, que está bien en este compromiso en correlación a los compromisos anteriores. Llevemos más voluntad de los muchachos en este compromiso donde estamos ganando parcialmente por un gol contra cero, Freddy. Va teniendo Santa Rosa con Kessler. Andrei va jugando con el jugador Quintana. Quintana para Andrei. La pelota para Villalba. El zurdo tiene el balón. Va Villalba, va descargando para Quintana. Quintana quiere encarar la marca de Eisenhut, profundiza el pase para Kessler, no va a llegar Andrei. El balón va por raya de costado, va a corresponder saque lateral y salida para el seleccionado antequereño. Gracias a Torales e Hijos Agronegocios, que apoya el deporte. Gracias Torales e Hijos Agronegocios desde Antequera, también asociándose a esta cobertura deportiva que lo hacemos a través de Antequera Digital, Noticias Sin Límites Santa Rosa, Radio Antequera FM. Saludos para todos los oyentes de esa emisora, estar en sintonía también de nuestra cobertura. Aquí va el balón para Villalba. Villalba que la quiere, ya recupera Antequera. Monje tiene el balón, va jugando para el capitán Acosta. El capitán Acosta zafa muy bien de la presión de Quintana. Va Acosta, aquí le comete falta el jugador Villalba, dice el árbitro. Corresponde tiro libre para Antequera, Lucho.
Saludos al amigo Enrique Torales. Enrique Torales de Antequera, también siempre acompañando a la selección antequereña. También al amigo Arnaldo Alfonso, el jugador del Atlético Santa Rosa aquí en el futsal. Y al amigo Baldo Ayala, que está observando el partido en la localidad de Loma Plata. Está observando el partido, fanático del 29 de junio, el amigo Baldo Ayala. Y así la gente que está observando, más de 80 dispositivos conectados en esta transmisión. Le pedimos a la audiencia que sigan compartiendo la transmisión para que más gente pueda llegar a ver este compromiso entre Santa Rosa, donde está ganando parcialmente 1-0 contra la selección de Antequera, tercera fecha de clasificatorio al Nacional de Cagua Sufre. Aquí la pelota que la bajaba el jugador Daniel. El seleccionado de Antequera también seguía. Vamos a tener información de cómo está el compromiso entre Santaní y San Pedro en la localidad de Santaní. Muy bien, se había ido un poco la corriente. Es por eso que se nos fue un poco el audio. Ya estamos volviendo. Acosta. Acosta con el balón. Acosta. Acosta juega para... Era para el número 8, para Edilson Monge, que no llega. El balón está para Franco Fernández y va saliendo Santa Rosa. Va teniendo Kieler ese balón. André Villalba se complica la salida. Cuidado con este avance. Está el empate. ¡Está! Salva Kieler, sube la línea. Cuando era el empate, delante Kieler luchó. Y Miguel González, que se equivocó en la última, recuperó el jugador de Antequera, remató, ya estaba vencido Franco Fernández, pero Kessler la tapó, lo cubrió bastante bien y defendió lo que pudo haber sido el empate del seleccionado aurinegro, el seleccionado antequereño, Freddy. Sí, señor, que sigue atacando, que sigue martillando la portería del seleccionado santarruceño. Vamos a ver, tiro en la esquina que le favorece Antequera, que quiere el empate. Le va a entrar Monge, pelota arriba, al arquero que sale, cuidado con el contragolpe. Joaquín Tana, curto con lo justo el capitán Martínez. Aquí quiere, era Costa el que metía por ahí, recupera Santa Rosa. Ahora el jugador Kessler. Kessler que va jugando. Villalba quiere adelantar el pase, firme en la marca. Está el jugador que saca 13, Einsendud. Aquí todo reinicia con Fernández. Fernández que adelanta el pase. Recupera a Costa. Cuidado con el contragolpe del seleccionado antequereño. Quiere avanzar por aquí el número 15, que era el jugador Olmedo. Se le termina ese balón, se le escurre por un costado. Va a corresponder manual en ofensiva para Antequera. Había punteado el hombre de Santa Rosa. Viene la pelota arriba. Intentaba el golpe de cabeza el jugador. Hablamos del jugador. Harold Eisenhut en esta acción le pudo dar de lleno ese cabezazo. Arcamos el tiempo de juego, Lucho. 10 minutos de este primer tiempo, 10 minutos de la primera etapa. Avanza Antequera, está. Salvadora pierna de Villalba cuando era el empate de Antequera, Lucho. Y sí, se vino el contragolpe del seleccionado Antequera y Lalo Villalba, que con mucha garra se arrojó, quitó al córner el balón, que llegaba con mucho peligro ya de hacia la zona, derecha del elenco antequereño. Roby Pereira dice, San Pedro está ganando 3-0, gracias Roby. Roby Pereira, que está también colaborando con nosotros. San Pedro 3, Santaní 0, dice Antequera Digital. Nuestros compañeros de Antequera Digital, Freddy. Sí, señor, gracias. A los compañeros de Antequera Digital estamos haciendo esta transmisión deportiva en esta noche. Claro que sí, siguiendo al seleccionado antequereño. Aquí va Santa Rosa en el ataque, en el intento del disparo de Quintana. Bloquea por aquí el jugador Osvaldo Melo, va por raya final, va a corresponder córner. Tiro de esquina para el seleccionado y de Santa Rosa el próximo 18 de diciembre. Todos con la lista 9 de opciones. Número 21, Tito Panza para concejal departamental por San Pedro. Lista 9B, opción número 21, Tito Panza, concejal departamental por San Pedro.
el próximo 18 de diciembre, todos somos listas. 9-20 para el diputado de la Nación, Felipe Olmedo, diputado por San Pedro. Lista número 9-20, opción número 2, Felipe Olmedo, diputado de la Nación, próximo 18 de diciembre. Muchas gracias también al fiscal del medio ambiente aquí de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Néstor Narváez. Le saluda a toda la afición deportiva santarroseñaísta al buen comportamiento en los estadios. Es el mensaje del fiscal del medio ambiente. Hablamos del fiscal Néstor Narváez, que también se asocia a esta cobertura deportiva en esta noche aquí en el Centro Recreativo Municipal. Hoy va saliendo Santa Rosa, va teniendo Kessler. Kessler tiene para Santa Rosa. Busca encarar la marca de Melo. Le quitó muy bien Melo. Y atacante quiera. Y puede ser el empate. Una justa que iba con toda velocidad, pero cerraba con todo Villalba por ahí. El balón por un costado. Lateral. Lateral para Antequera. Se juega con el capitán Acosta, con Melo. Otra vez con Acosta. Quiere encontrar el ángulo para disparar. Siempre Acosta. Lo presiona. Por ahí el jugador Villalba. Tiene Monje. Profundiza el pase. Ya le quitó Villalba. Le pega al arco. Cuidado con ese tiro. Tiro sorpresivo. Avisó en esta Santa Rosa, avisó Villalba, Lucho. Y el destacado de la selección santarroseña hasta el momento es Lalo Villalba, aparte de marcar el gol de la victoria parcial, está marcando bastante bien, una presentación excelente hasta el momento de Hilario Villalba y por parte del seleccionado antes, que era el mundialista con la camiseta número 3, capitán del equipo César Acosta, que está llegando también con buenas jugadas, el mundialista con la selección paraguaya. Hablamos de César Acosta, capitán del equipo de la selección antequereña. Sí, señor. Experimentado jugador Acosta, la Antequera. Kessler remata al arco. Por poco no llega la pierna de Sala en esta acción. Llegó Santa Rosa. Vamos a marcar tiempo de juego. Marcador aquí en el Centro Recreativo Municipal. Presentado en esta noche por Comercial 3 Estrellas. Sí, señor, Comercial 3 Estrellas del amigo Pelagio Carmona. Presenta el tiempo de juego y marcador. Lucho, adelante. 15 minutos de la primera parte. Santa Rosa sigue ganando con el gol de Lalo Villalba. 1-0 el gol que se produjo a los 3 minutos de esta primera parte. 15 minutos del primer tiempo. Santa Rosa 1, Antequera 0. Saludo a los colegas de Futboleritos, que también están llevando la transmisión deportiva de este compromiso. Lucho tiene más información con relación a esto que ya en instante vamos a ampliar. Cuando ataca Antequera, se viene Melo. Melo para el capitán Acosta. A ver qué hace este. Quiere conectarse. Ahí está, metiendo Sala el balón, está por un costado, lateral para Antequera. Aquí viene Acosta, zafó Acosta, ojo con esta carga, pasó de uno, falta, sí señor, lo tocó abajo Villalba al capitán Acosta, tiro libre para Antequera, Lucho. Lo que me preocupa mucho es, Frey, ya te iba a decir, pero ahora con mayor intensidad me preocupa, es que llegamos ya a la cuarta falta colectiva y recién estamos jugando 16 minutos del primer tiempo. Tenemos que administrar mejor esto porque si no, se nos va a complicarlo con los tiros libres directos. Tiro libre para Antequera. Va el capitán Acosta. ¡Está! El remate pega la parte exterior de la red. La tuvo Monjes y el tiro caprichosamente pega en la parte exterior de la red. Se salvó Santa Rosa, casi está muy cerca el empate del quinteto del profesor Walter Ibáñez, que es el que dirige técnicamente al seleccionado antequereño. Señores, aquí caprichosamente el tiro de Monje se abrió, pegó en la parte exterior, avisó Antequera, susto para la portería santarroseña, Lucho. Sí, llegó bien Antequera en esta última por intermedio de Gilson Monjes y bueno, Antequera que busca, insiste, no puede hasta el momento llegar al empate. Santa Rosa que tuvo la primera chance ya a los 10 segundos el primer tiempo con Quintana. Posteriormente a los 3 minutos vino el gol y después Santa Rosa ya no tuvo más llegadas claras para ir aumentando el marcador. Como bien les dije, Santa Rosa tiene 4 faltas colectivas. Sin embargo, el seleccionado Antequera tiene 2 faltas colectivas hasta el momento y faltando mucho todavía, Freddy, para que se
para que termine la primera parte, administrar mejor y dejar y tratar de no realizar más faltas, porque como bien dije recién, nos pueden complicar bastante con los tiros libres directos, pese a que tenemos un excelente portero que es Franco Fernández, que también tuvo ya su trabajo quitando un buen balón, y otro que también Kessler la salvó porque ya se había vencido en la jugada el portero Franco, que tuvo que salir. Pasó sobre el balón y Kessler, que ya le pudo cubrir el arco para poder quitar. Bueno, después enseguida ya hablamos de futboleritos, los chicos que están también aquí transmitiendo el compromiso, totalmente son una estrella, hoy estuvieron en ABC TV, así que vamos a hablar enseguida. Aquí se reanuda el compromiso, hubo falta, infracción del jugador antequereño, falta de Melo. Y va a ser tiro libre para Santa Rosa, la infracción ante Vera, ¿verdad? Si no me... Muy bien, ante Solabarrieta me dice. El jugador, Lucho aquí confirmando la información, va el remate del hombre de Santa Rosa, bloqueó ante Antequera y va a la contra, está el arquero Franco Fernández, le dice no al empate de Antequera, de vuelta Lucho. Es así, Freddy, bueno, gran tapada de Franco Fernández por la punta derecha, llegó el elenco antequereño, remate potente y con mucha seguridad de vuelta Franco Fernández, hace una excelente tapada salvando la valla de la naranja mecánica. Aquí hay saque de portería para Santa Rosa, Keller mete la pelota, terreno rival, saque como puede Monjes, la pelea Melo, métemelo con Keller, va jugando para Costa y ahora sí pinta, está. Increíble de no creer lo que se perdió el empate. Era gol de Antequera, Lucho, increíble lo que pasó. Era más fácil colocarlo adentro que afuera. El pase del jugador Aldo Olmedo para Harold Eisenu, que ya con el portero totalmente vencido, Franco Fernández, la colocó la pierna a Harold Eisenu. Y increíble realmente la forma en que falló. Tranquilamente pudo haber sido el empate. Se salvó Santa Rosa en esta última, Freddy. Y aquí Acosta erró el arco, increíble, Acosta se fue eludiendo rivales, sacó el disparo, se abrió, señor Antequera. Antequera está para que en cualquier momento llegue el empate, pero ojalá que no lamentemos las situaciones que ya estamos cerrando, porque son varias las ocasiones que ya generó Antequera, pero no está pudiendo capitalizar, no está pudiendo ser contundente el seleccionado antequereño en esta noche. Ya tuvo muchas ocasiones para igualar las acciones en esta noche. Aquí corresponde manual para Santa Rosa. Estamos con la información desde la ciudad de las Siete Colinas. Desde San Estanislao nos llega información. Luis Montórfano descontó Santaní. Partidazo en el gimnasio municipal. Parcialmente gana San Pedro por 3-2 a Santaní, Lucho. Estaba 3-0, ahora Santaní se pone a punto de empate, 3-2, el compromiso partidazo en la ciudad del Tapiracuán. Y lo que también podemos destacar acá, que llegamos ya a los 20 minutos del primer tiempo, Freddy. Quintana, Villalba, bloqueó muy bien, y ahora la contra de Isenú para Munge, no pudo llegar el número 8, el balón va por un costado, lateral y salida que le va a favorecer al seleccionado de Santa Rosa el próximo 18 de diciembre. Todos con la lista 9B, y para concejal departamental por San Pedro, elegimos opciones número 2, Sonia Medina, concejal departamental por San Pedro, lista 9B, opciones número 2, también asociándose a la cobertura deportiva en esta noche. Antequera Digital, Radio Antequera FM, y desde Santa Rosa de la Guaraní, Noticias Sin Límites Santa Rosa, cuando va Keller, ¡está! ¡Quintana! Santa Rosa, aparece Quintana, una muy buena jugada individual, la armó Andrei, la jugó
para que llegue ahí con todo Quintana, para que saque el zurdazo, tiro colocado, que vence las pretensiones del portero Roberto Cristaldo, y es el segundo tanto en esta noche. Señoras y señores, amplía diferencia el seleccionado santarroceño, y por el jugador hablamos de Moisés Quintana, el número 4, Santa Rosa de la Guaraní amplía diferencia, Santa Rosa de la Guaraní 2, Antequera 0, Lucho. Excelente jugada de André Kessler, que penetró y justamente quitó a dos por el camino, pero justamente yo pensé que iba a ser el que remataba el balón para definir, pero lo tuvo mejor a Quintana. Y justamente hizo el pase para Quintana, que colocó un potente remate para la segunda conquista. El gol que se produjo a los 22 minutos del primer tiempo. 2-0 Santa Rosa por intermedio de Moisés Quintana. Tenemos informaciones de vuelta. Informaciones desde Santaní, donde hay otro gol de San Pedro, señores. San Pedro pasa a ganar por 4-2 a Santaní. Partido que se está disputando en la ciudad de Santaní, Lucho. Es así, y Miguel González, que también lo estoy viendo bastante bien en este compromiso, a Miguelito González, camiseta número 2, Freddy está luciendo la casaca número 2, y realmente este quinteto que hoy puso el Chino Cáceres está realmente funcionando. Y también saludo al amigo Galvalisi, estuve recién visto que nos estuvo agradeciendo por la transmisión. Realmente también estamos haciendo todo lo posible para que pueda llegar a ustedes esta transmisión deportiva aquí. ¡André! ¡Increíble! ¡No fue gol de Antequera, Lucho! Y de vuelta nos salvamos ahí sobre la raya nos salvamos, quitaron ahí, quitó el jugador Villalba ya encima de la raya, y por poco se vino la primera conquista, les cuento, mira, del jugador de Antequera. Y a ver, tarjeta azul para César Acosta, que reaccionó en contra de Quintana. Reaccionó César Acosta en contra de Quintana. Quintana tiene que tranquilizarse, o si no, se le lleva la tarjeta amarilla. Lo manoteó en dos ocasiones César Acosta al jugador Moisés Quintana. Está perdiendo un jugador muy importante, el jugador Moisés Quintana. El jugador César Acosta, Antequera, Moisés Quintana, que de vuelta es el tercer partido consecutivo que se gana la tarjeta amarilla. Ojalá que no se descontrole Quintana. Ya se tranquilizó también después de esta jugada. Pidió ella también, lo cambió el Chino Cáceres, y pierde un importantísimo jugador. El seleccionado Antequera, el mundialista César Acosta, Freddy. Señores, tarjeta azul para el capitán Acosta, que estaba siendo uno de los mejores dentro de Antequera. Cuando hay tiro libre, remató André y bloqueó muy bien por ahí el hombre de Antequera. El balón va por un costado, es lateral. Ingresó el jugador Ángel El Lugo para reemplazar al expulsado. Hablamos de Acosta, que ya no puede jugar este compromiso en esta noche. Va a corresponder lateral de Santa Rosa aquí, señores. 2-0 la victoria parcial de Santa Rosa ante el seleccionado de Antequera. Y en Santaní, información en esta noche, señores, en Santaní, final de la primera etapa en el gimnasio municipal de Santaní, donde parcialmente está ganando San Pedro por 4-2 al seleccionado santaniano. Final de la primera etapa en ese compromiso, Lucho. Sí, y realmente no sé qué habrá pasado entre Acosta y Quintana para que Quintana tome esa reacción, porque bien lo conocemos a Acosta, estaba jugando en el Sport Juventud acá en la categoría C20, un jugador bastante tranquilo, pero esta vez perdió la cabeza, manoteó al rival y recibió la tarjeta amarilla. Dice, fuerza Moisés Quintana, saludos de Asunción, dice el amigo David Quintana, que está observando el partido en la localidad de Asunción, Frey, acompañando al capitalino Moisés Quintana. Aquí corresponderá manual para Antequera. El tiempo pasa. ¿Cuánto jugamos de partido en esta noche aquí en el Centro Recreativo, Lucho? 27 minutos del primer tiempo. Santa Rosa 2, Antequera 0, Freddy.
Ahí está, 27, primera etapa. 2-0 gana Santa Rosa y corresponde mano al Prantequera. Se va jugando, se le escurre. Increíble, cómo se le va ese balón a Lugo. Va a corresponder manual para Santa Rosa. Va a cumplir jugador González. Jugando más atrás para que la tenga el jugador Viñalba. ¿Lucho? Miguel González y el pase de Adrián González en esta última, Frey. Muy bien, los González entonces en el quinteto de Santa Rosa. Cuando aquí adelanta el jugador era... el número 4 Lugo que quería conectarse con Eisenhut, pero ya recupera Santa Rosa con André Keller, que pasa por uno que le quiere pegar pelota, puede ser el tercero. ¡Está la pelota bloqueada! Se debía, va por línea de costado. Sí, salva en esta Antequera, Lucho. Pase de Keller para Adrián González, que hizo la devolución. Remate de Keller desviado, tiro de esquina para Santa Rosa. Aquí hay córner para Santa Rosa, se ejecuta con Keller, que tiene el balón. André va jugando para Villalba, pelota para González. El tiro y por poco no llega el otro González, Lucho, para decretar el tercero. Y Miguel González, que colocó el pase por el medio, no pudo justamente hacer la conexión a Adrián González, si no se venía la tercera conquista para Santa Rosa. Por ahí corresponde saque de portería. Saque de portería para Antequera. Gracias también al candidato a diputado por San Pedro por la lista 9B. Opción 1. Mario Gauto para diputado por San Pedro. Lista 9B. Para el próximo 18 de diciembre, cuando va Antequera para el descuento. Está el descuento. Erró el arco. Erró el arco y se nude. Señores, volvió a perdonar Antequera, Lucho. Volvió a perdonar Antequera, que tuvo dos claras, bastante claras realmente en este compromiso, y otras buenas llegadas como esta. Hoy dice Ferbarrio, saludos para Primo Bostero, dice un abrazo. Gracias, Fernando. Y de vuelta salimos campeones ayer con la camiseta azul y oro. De vuelta, muchas gracias, Fernando, que está observando el partido en Buenos Aires, Argentina. Sí, partido de suspenso ayer en la definición de la Liga Argentina, donde Boca comenzó perdiendo. Lo dio vuelta después Independiente, lo empató. Y River, que jugó con Racing. Racing, que era otro de los pretendientes, tuvo la oportunidad en el 2-2 de Boca Independiente, en el 1-1 parcial. Racing tuvo un penal y Armani le dijo no al segundo de Racing, que pudo haber sido otra historia en la definición de la Liga Argentina, Lucho. Totalmente, si Franco Armani ayer no tapaba ese penal, Racing era campeón, pero Franco Armani tapando ese penal se asegura un cupo al Mundial de Qatar, no solamente por ese penal, sino por toda la campaña que ha realizado con la camiseta de River. Y marcamos el tiempo de juego, tiempo cumplido, 30 minutos de esta primera parte, Freddy. Señores, 30 etapa inicial. Vamos a ver si adiciona el árbitro del compromiso. Cuando aquí se va la primera etapa, sí señor. En este momento los árbitros, que es Terna de San Pedro la que imparte justicia en esta noche. Cabe mencionar los árbitros: Mario Eisenode, Víctor Benítez y Alcides Recalde. Alcides Recalde está en la mesa. Árbitro número 1, Mario Eisenhut. Árbitro número 2, Víctor Benítez. Los árbitros que imparten justicia en este compromiso. Señores, ¿qué te parece, Lucho? Hacemos una pausa y ya venimos. En 2 minutos, ya venimos para la etapa complementaria de este compromiso. Hacemos un corte y ya venimos para lo que va a ser los segundos 30 minutos finales, donde se define toda la historia. Por ahora, la ventaja de Santa Rosa es un 2-0, pero... es un resultado muy corto aún, y más en esta modalidad. En Santaní gana San Pedro 4-2. Todo queda para la segunda etapa en la definición de esta fecha 3 del grupo número 6 del clasificatorio para el Nacional de Caguazú 2022. Pausa y ya venimos.